Al acercarse la fecha más esperada por los enamorados, el día de San Valentín, a celebrarse este próximo jueves 14 de febrero, es la fecha ideal para que los enamorados quieran los productos de los comerciantes de temporada que llegan a Dolores Hidalgo, los cuales tienen una nueva ubicación, pues por este año estarán instalados en el lado oriente del jardín principal del Grande Hidalgo. Y año por año trabajamos en el jardín chiquito. A hoy, pues por los problemas que ha habido en el jardín chiquito, nos ubicamos aquí en el jardín grande, en el jardín principal de aquí de Dolores Hidalgo. Pues igualmente estamos en la misma posición, invitando a toda nuestra ciudadanía a que asistan a comprarnos nuestros regalos, que no se acabe esta bonita tradición, una tradición muy bonita del 14 de febrero. Que sigamos continuando con esta tradición para, no para nomás este año, ni dos, para siempre. Recuérdenos por cuántos días van a estar y qué pueden encontrar aquí en los puestos que están. En estos puestos que estamos instalados ahorita, hoy vamos a iniciar, hoy lunes, vamos a durar 4 días, de lunes a jueves. Aquí pueden encontrar un regalito desde un anillo, chocolates, flores. Un pergamino de pensamientos, peluches, sobre todo los peluches, cremas, perfumes, un sinfín de cosas que hay. Yo sí invitaría a todo nuestro público que asista y nos visiten para que vean todas las cosas que tenemos ofreciéndoles con el fin de que pues sigamos continuando con nuestra tradición. El sistema de noticias de TV Independencia, con imágenes de Joel Hernández, informó Regina Luna.